Hey, hola amigos, eh, vengo con un video eh, algo muy muy alegre, de un video muy alegre. Eh, por fin el señor Steve de Australia is uh, from Australia, he finally uh, tested out test out the HP uh, uh, audio amplifier. So I, I have the video. I know my channel. I do not get paid in any way on my channel. So Anyway, I don't get paid, so I might get flagged because of the the music that he's using is a copyright music. Uh, probably this video is gonna get uh, flagged. So uh, just to let you know that the the audio for from this video is just a purpose of uh, testing the audio amplifier. is not it's not to generate money or something like that. Probably YouTube is gonna flag me anyway. So YouTube me va a for por el, el audio. De este video, so anyway, voy a subir el video. Voy a mostrarles el video ya muy pronto. Este, tengo unas imágenes que quiero mostrarles a ustedes. Eh, dándole un seguimiento a lo de el build del señor Steve que está en Australia. Es una persona que está bien busy, muy ocupada, o so, tiene su trabajo, o so, lo que tiene es un poco, muy poco tiempo para hacer su hobby. So, a, lo que están viendo en pantalla ahora mismo es el voltaje final. Del SPSV, de la fuente supridora que creamos entre los dos, el SPSV versión 2.2, son 65.7. Más adelante les voy a mostrar la simulación: cuánto daría en potencia el, el HV, el Honey Badger. <coughs> Perdón, voy a tomar el café, espérate, voy a tomar el cafecito porque hago un drink coffee, coffee. So that's the final the final DC result from the power supply, the sbsv version 2.2. I gotta repeat it because I just let you know what it is. So that's 65.7. I just to install the multi-sync today just to see how much power you can get from the the amplifier. I know that it can reach even close to the 200 watts easily to 4 ohms low to 8 ohms low, it can also reach 150 watts easily because that transform is pretty big. puede dar básicamente puede dar eh, 200 vatios a 4 ohmios bien fácilmente con ese transformador y la fuente supridora. Eh, los capacitores que tiene este power supply son bastante grandes y eh, retienen bastante corriente o so, el amplificador va a, a dar lo que lo que da entonces le voy a mostrar las otras fotos este es cuando él puso la pasta térmica en todos los eh, semiconductores de potencia y de mediano poder el del bias también. Y como pueden ver, esto es una insulación que es muy común que venden. Es como un tape. Eh, tú, Captain tape. Y tú solo pones el Higgsin y le aplicas. Pero como quiera, necesita un poquito de pasta térmica para que transfiere la, la temperatura. Él lo hizo muy bien. Era él, él una persona muy... Uh, ¿Cómo se dice en inglés? Uh, he got a lot of skills. He got a lot of skills. I can tell that. Entonces... Aquí es cuando está haciendo la prueba del bias. Eh, como pueden ver, tiene el prof aquí, test point, eh, este viene siendo el, el PNP y NPN. Eh, so, básicamente está haciendo lectura de bias. Eh, aquí está la, eh, la lectura de LTP, LTP que viene siendo long tail pair, si no me equivoco, long tail pair. Aquí está el offset, él tiene 3 metros, si no me equivoco. Este es el LTP adjustment, LTP adjustment. Eh, este, si no me equivoco, este debe ser el offset, que está bastante bueno. Porque inclusive uno de los mejores amplificadores eh, que existen eh, dan 15 eh, milivoltios hasta, hasta 30 o 50 milivoltios. Y esos son unos de los mejores amplificadores. Está bastante bien. Pienso yo que está... Es eh, Y este que está aquí viene siendo el bias, el ajuste del, de las la vías. Aquí está, ya está preparando... El ensamblaje, eh, digo, esto fue mucho antes de que él le aplicara la pasta térmica, todo muy bien colocado. El, el, el tipo sabe. El, y él, eh, para decirle a ustedes, es la primera vez que el señor Steve, yo creo que él hace un amplificador. I think, I'm not sure, but I think this is the first time that Mr. Steve is building an audio amplifier. I, I'm not sure, I gotta ask him, I'm not sure. Entonces, aquí se ve eh, el ensamblaje total. You see. He de the, the this is a great idea. The, I say the bar, the aluminum bar, crossbar, uh, So it's gonna uh, apply pressure evenly. Uh, va a aplicar presión parejo en con todo en todos los transistores. Muy, muy buena idea se ve muy bien, muy bien. Entonces esto fue mucho antes de, de que él colocara la placa. Esto fue, esto parece que son fotos que tienen diferentes. Eh, días diferentes, días. Bueno, oh, yo instalé hoy. Eh, <coughs> perdón, estoy un poquito jonquito, pero es porque, como ok, eh, déjame ver. Multisync lo instalé hoy porque yo, yo no lo tenía instalado. So, voy a ver, eh, ok. Multisync, eh, miren aquí, uniboard, Pin to Start, More, uh, Pin to Task Spark. Yo, yo ahorita lo, lo chequeo porque tengo que hacer el update a, a ese, ok. Este es el video del señor St. I, I gotta say that this video belongs to Mr. Steve from Australia. It's not my video, just to uh, clear uh, clear that out. This is not my video. This is the build from Mr. St. So he's the one that is building this, uh, the SPSV version 2.2 plus the Honey Badger that improved I think that I would say that it's a, like an improved PCB with more options. It's, it's a lot better. Uh, oh, yeah. Ok, so como pueden ver aquí, aquí tiene Soft Run eh, eh, para encendido suave del transformador toroidal que es de 800 voltios que es bastante grande, es bastante grande. Tenemos la fuente supridora con sus seis capacitores de gran tamaño, son bastante grandes y el Honey Valley, con, el disipador está bastante bueno, es bastante grande para disipar la potencia de todos <coughs> esos transistores que están ahí. Ok, ahora lo que voy a hacer ahora, voy a poner... A, a, Voy a ponerle play al video, pero eh, yo sé que I'm gonna get flagged because of the music. I might get flagged because this is a copyright music, so I'm gonna play anyway. YouTube is not paying me anything, so anyway, I'm not gonna get paid any, any, anyways on my channel, so I don't think I'm gonna get hurt because I'm gonna play this. Show. Okay, okay, YouTube. This is just a test audio for the audio P5. He played uh, copyright music. And I, I just gonna play. All right. so voy a poner ahora el audio y espero que se escuche bien. Déjame ver. Voy a ponerle play. Suena muy bien, y eso que yo no estoy ahí. Y como pueden ver, aquí están las otras placas que van a estar disponibles a la venta para esta fuente supridora. Como se fijan bien, puedes usar transistores de eh, perdón, transistores no eh, capacitores de tornillo que, que tienen 20,20 milímetros de distancia de entre los tornillos, o puedes usar los capacitores que yo compré, que esa es otra opción. Estos son un poco más costosos, pero duran más horas. Eh, la, las horas de uso de estos capacitores son mucho más alargados que los míos. Los míos creo que son 3000 horas. Este yo creo que son un poco más de 3000 horas. Y suena bastante bien. Eso parece que es el Londres. ¿A tiendas de Londres? Yo creo que ese es el Londres. Yo estoy mirando. Es de Londres, ¿ya Él está haciendo eso en el Londres. No, no creo. Es lo que es Londres. Muchas horas el señor Steve, él le metió many, many hours of, of working to make it uh, possible. So, él tomó, se tomó su tiempo. Así que, así que tienen que hacer las cosas ustedes, muchachos. Tienen que tomarse su tiempo, estudiar el circuito. Eh, preguntar en los foros de electro, en el foro de electrónica hacer preguntas eh, yo no soy tan eh, no soy tan cómo se dice la palabra correcta eh, experto en esto pero como llevo tiempo estudiándolo y eso pues ya sé más o menos lo, lo, lo que hay que hacer y lo básico mira esto quedó de show este, este, esto quedó muy pero que muy bien quedó de show y me gustan los de eso las cositas estas de test point esto está Magnífico, los test point Ahí tú puedes poner el, 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 el probe y medir el bias, el, el ajuste de vías. Muy, muy bueno esa idea. Y creo que hay otro, él le puso otro por acá para la tierra, para el ground. Eso está muy bien. Entonces, en esta placa, nosotros le, le añadimos esto y es un poquito más efectivo que el Faston Mail Connector. Es mucho más rígido y sería fácil para el eh, desarmarlo o so, sea, to, to take it off it will be a lot easier because it's, uh, it's uh, attached by screws so the only thing you gotta do is un unscrew the um, I think the terminal and then you can do a uh, maintenance you can clean up the the PCB from the dust you know, take the dust out and stuff like that so muy muy buen diseño eh, bueno, el diseño no es mío es, es un clon just to let you know, es un clon pero un poquito mejorado. Y además tiene el RCA, RCA eh, conector de ICA que tú puedes poner el RCA right, right away y, y hacer el test de audio. So, yo no sé si en el video yo lo vi, pero déjame ver, en el video yo lo vi. Oh, no, Dame un segundo, muchachos, déjame. Yo no lo vi en el video. Yo lo tenía en el browser también. Yo lo estaba tocando del browser. Eh, déjame verlo, yo no lo veo el, el de esto, ¿cómo se llama? no lo veo ok son 65 voltios eh, déjame ver si yo puedo abrir el es lo que pasa es que yo estaba instalando el multi sim pero le estoy instalando los update yo quiero ver cuánto daría con 65 voltios so, eso fue el voltaje final pero recuerden que al tener las dos placas van a estar en, en So, básicamente puede bajar a unos 63 a 64 voltios. Posiblemente ahí. Ese es el voltaje de DC. So, vamos a ver. Vamos a abrir eh, la simulación. De... Ok, HP. Eh, eh, ¿Será este? Simulación. Yo creo que está aquí. Actualizado. Ok, vamos a ver. Ok, aquí están todos los datos de la, de la simulación. Eh, vamos a ver. Aquí está la simulación. El bias es muy importante. Espérate, se me está enfriando el café. Ok, ahí lo tengo a 60 voltios. Eso serían 65. Vamos a poner 65 voltios. Un chispito más. Son 5 voltios más. Por encima de lo que es. Pero va a tener un poquito más. Eh, a ver, esto tiene que estar en lectura de corriente. Si sí, está en lectura de corriente. Déjame ver cuánto corriente consumiría. Puede consumir hasta 8 ohmios. Este... ¿Qué? Un, okay, un, un kilohertz. Milivoltio. Vamos a ponerle 500 milivoltios por ahora. A ver. Cuánto daría más o menos. Ok, eso sería... Vamos a ver. Esto tiene que estar en, D, en AC, no DC. Porque la salida de un amplificador es AC y no DC. Eh, vamos a ver. Yo espero que no se corrompa la, la simulación porque hace tiempo que no lo uso. Vamos a ver. Oh, ok. Tengo que cambiar el tiempo. A ver, a ver cuánto me da. Ok. Ahí tenemos un ampere de consumo. The real positivo o one amp of uh, uh, current uh consume did i say that right anyway vamos a ver la salida cuánto me está dando la salida 43 vatios en la salida la distorsión armónica es cero wow la distorsión armónica es bien bajita 43 vatios vamos a aumentar la espérate, se me está enfriando el café Bueno, el café. ¿A ah, cuánto daría? A 65 voltios. Puede dar un poco más. Vamos a ver. 59. Ah, ok. 59 vatios. Ahí está. Vamos a seguir subiendo a ver cuánto me da. Es eh, pura curiosidad solamente. 93 vatios. A ver, 800 milivoltios de amplitud. 110 vatios. Está bien, no, no es necesario, no es necesario que chequee cuánta potencia de la idea de que se la idea es que se escuche bien, que tenga buen sonido, que lo What the hell? Oh sí, es Marilyn Monroe y JFK Kennedy. <laughs> yeah I know, I know. El presidente J.F. Kennedy se las traía ahí, ¿sí? me de... <laughs> estaba dando para abajo Marilyn Monroe. <laughs> Eso es lo que estoy tratando de decir. Estaba averiguando el señor Steve, me trató de llamar así por teléfono, pero el teléfono mía está dañada. Este, bueno, yo creo eso es todo, amigos. Este, voy a subir este video ahora mismo para que ustedes vean. Eh, me, me alegra mucho. Nos vemos ahorita.